Cabe-me a honra, como diretor da Faculdade de Economia, de dar as boas-vindas à professora Rosalva Aida Hernández. Bem-vinda, Rosalva. Gostaria apenas de dizer algumas palavras muito breves. Em primeiro lugar, cumprimentar a professora Rosalva e a Sara Araújo, minha colega que está aqui ao meu lado e que vai fazer uma apresentação mais detida da professora Rosalva. Um cumprimento especial ao professor Boaventura Sousa Santos, que nos honra com a sua presença. E a todas e a todos, professores, colegas, estudantes, eu gostaria apenas de sublinhar aquilo que é óbvio, mas deve ser dito nestas circunstâncias, que a Cátedra Boaventura de Sousa Santos em Ciências Sociais tem uma enorme importância para a Faculdade de Economia, em primeiro lugar, pelo prestígio internacional global do professor Boaventura, que muito nos honra e que nós devemos saber cultivar através de redes renovadas de pesquisa, de ativismo, de acordo com os seus temas de investigação, que são muitos e nos quais conquistou um reconhecimento ímpar, que todos nós admiramos muito, e, por outro lado, termos a oportunidade de recebermos na faculdade, no âmbito da cátedra, investigadoras e investigadores que tratam, abordam, trabalham em temas que são muito caros ao património científico e cívico do professor Boaventura. É este o sentido da cátedra, por isso é que ela foi aprovada com muito empenho no âmbito do Conselho Científico da Faculdade de Economia, 2011, já tem 11 anos, tem um caminho, a Cátedra Boaventura Sousa Santos, e eu dou-vos aqui o meu compromisso de que é uma cátedra para incrementar, para apoiar, para dinamizar, com um apoio muito entusiasta da Faculdade. Ela exprime também este espaço comum de investigação e ensino entre a Faculdade de Economia e o SES. A Faculdade de Economia, com quase 50 anos de vida, tem uma relação fundacional com o SES e com o papel do professor Boaventura, que é ímpar. E nós temos hoje esta cooperação muito, muito ampliada, com uma enorme expressão ao nível dos cursos de doutoramento, que são mais de uma dezena em cooperação com o SES na área das ciências sociais em geral, no âmbito dos quais se abordam temas muito embebidos na teoria crítica das ciências sociais em geral e dos temas que hoje vão ser abordados pela professora Rosalva, nomeadamente a descolonização das sociedades, da própria memória do discurso, e o diálogo de saberes, que é fundamental, nomeadamente com os ativismos, que é um tema muito caro aos nossos programas. Portanto, quero saudar a vossa presença e agradecer-vos. No dia 25, sexta-feira, haverá uma conferência plenária também com a professora Rosalva, que é outra oportunidade de a ouvirmos, e vamos aproveitar este momento. Muito obrigado, bem-vinda. Boa escutata. E obrigado também à professora Sara Araújo pelo seu trabalho e entusiasmo por estes temas e iniciativas. Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Quero começar por dizer que é uma honra muito grande estar aqui. Eu fiquei bastante satisfeita quando tive conhecimento de que a pessoa que iria fazer a cátedra Boaventura de Sousa Santos era Aida Hernández, isto porque quando íamos a entrar, a Rosalva chamou-me a atenção mais uma vez que o seu nome aqui para nós é Aida Hernández, e é alguém que eu creio que tem sido um exemplo daquilo que não só que nós temos estado a fazer, mas daquilo que nós pretendemos fazer e que pretendemos construir ao nível das ciências sociais e ao nível do nosso ativismo, e sobretudo na forma como o ativismo e as ciências sociais se cruzam e se podem cruzar com muita competência e desafiando muitas vezes aquilo que é os princípios da ciência rápida e os princípios de um caminho que muitas vezes nos parece um caminho único e que pode ser feito a partir de outros lugares e construído de maneiras diferentes àquilo que é a forma que nos é muitas vezes apresentada como única.
Tendo em conta que a Cátedra Boa Ventura de Sousa Santos tem como objetivo um diálogo com aquilo que tem vindo a ser o trabalho do professor Boa Ventura de Sousa Santos, no caso da Aida Hernández, o seu trabalho tem sido absolutamente exemplar no diálogo que pode ser feito com as epistemologias do Sul. A nossa colaboração, a colaboração da Aida com o Centro de Estudos Sociais, tem já há alguns anos. A Aida foi uma colaboradora estreita do projeto Alice, tendo nomeadamente publicado connosco um livro sobre a descolonização do constitucionalismo e também tendo feito intervenções em outras obras coletivas, como por exemplo uma publicação da Claxo, que reúne alguns autores aqui do SES, com autores de vários lugares da América Latina, e que se chama Epistemologias do Sul, e portanto são várias leituras das epistemologias do Sul a partir de perspectivas de diferentes autores e autoras. O trabalho da Rosalva Aida tem sido de uma enorme importância na minha inspiração, devo dizer, porque tem vindo a trabalhar as questões do pluralismo jurídico a partir de uma perspectiva de descolonização e de uma perspectiva também feminista. É um trabalho muitas vezes que contraria aquilo que é a imposição que muitas vezes nos é feita, porque tem escrito e tem desenvolvido reflexões, não exclusivamente a partir de um único projeto, e um único projeto que assenta numa etnografia rápida, mas tem vindo a realizar trabalho em colaboração com mulheres indígenas, um trabalho que cruza, portanto, o ativismo, mas diferentes ativismos, que cruza movimentos indígenas com movimentos feministas e indígenas, e que vem trazer realmente muitas exemplos e reflexões naquilo que nós temos procurado também ao nível do que são as metodologias colaborativas e, portanto, se quisermos usar aqui a linguagem das epistemologias do Sul, aquilo que tem vindo a fazer é uma produção de conhecimento com e não apenas conhecimento sobre. Ao nível das publicações, poderão encontrar publicações em várias línguas, e nomeadamente em inglês e em espanhol, sendo que encontram muitas das coisas que têm vindo a ser publicadas na sua página online, onde têm disponíveis grande parte dos trabalhos. Nomeadamente, têm disponível uma parte, penso que não está lá integral, mas uma das últimas publicações, que se chama Multiple Injustices, Indigenous Women, Law and Political Struggles in Latin America. Na sexta-feira, a Aida Hernández vai voltar aqui à faculdade, num outro seminário sobre o qual nos esteve a falar agora durante a hora do almoço, partindo de experiências de mulheres nas grandes resistências e de como é que as mulheres na América Latina podem vir a ter um papel de protagonistas na transformação das sociedades em situações de violência muito profunda. Eu fiquei bastante entusiasmada para vir na sexta-feira. Aconselho vivamente a que todos e todas que possam estar acompanhem o trabalho que vai ser desenvolvido ao longo desta semana. Vamos poder ter um momento de perguntas e respostas, de comentários no final. Já combinámos que as perguntas podem ser feitas ou em português, ou em espanhol, ou em portunhol, ou em inglês. Ainda compreendo português, chamou-me a atenção para falar um pouquinho devagar, portanto, quem falar em português, peço que tente falar mais devagar do que aquilo que eu falo, mas tenho certeza que vamos todos conseguir entender-nos. Vou de imediato passar a palavra, então, à Aida, que nos irá fazer a sua apresentação, que podem ver aqui, que está atrás de mim, que se intitula Hacia la decolonización del feminismo, diálogos de saberes y construcción de alianzas anticapitalistas y antirracistas. Buenas tardes a todos y a todas. Es para mí un honor estar aquí con la Cátedra Boa Ventura de Sousa Santos, maestro y amigo entrañable que ha sido una inspiración para varias generaciones de académicos y académicas latinoamericanas que hemos apostado por una forma distinta de hacer academia, por salir de la torre de cristal y tratar de construir conocimiento no sobre los movimientos sociales, sino con los movimientos sociales. Desde una investigación activista que busca coproducir conocimiento, pero también incidir en las luchas por la justicia. Y bueno, en ese sentido, ocupar esta cátedra es para mí un honor.
haya tal vez la confusión de Rosalba y Aida. Soy Rosalba Aida Hernández Castillo, pero no uso el Rosalba. Entonces, yo siempre digo que mis amigos me llaman Aida y espero, Álvaro, que en un futuro me llames Aida y seamos amigos. Entonces, bueno, me conocen como Aida Hernández. Y parte de las reflexiones que quiero compartir hoy aquí son producto de una trayectoria larga de investigación activista en donde he apostado por la coproducción de conocimiento con distintos y distintas actoras sociales. Para empezar explicando esta primera imagen, es la imagen del último encuentro colectivo grande que tuvimos en marzo del 2019 en territorio zapatista, que se intituló Mujeres que luchan. Quise empezar con esta foto porque fue una de las últimas experiencias masivas, colectivas, antes de que el COVID viniera a encerrarnos, en donde concluyeron mujeres muy diversas en territorio de uno de los caracoles zapatistas. Llegaron mujeres kurdas, llegaron mujeres palestinas, mujeres del pueblo mapuche, de Centroamérica, y fue un encuentro co-convocado sin recursos internacionales, con propios recursos, y una de las experiencias más intensas e inspiradoras de las posibilidades de una lucha anticapitalista, antirracista, descolonial, pero les hablaré más adelante de esta agenda. Han pasado casi 30 años desde que Chandra Mohanty publicó un artículo que movió a la Academia Angloparlante, Under Western Eyes, Feminist Academia and Colonial Discourse, Academia Feminista y Discurso Colonial. Ella era una joven de 30 y tantos años que venía de la diáspora de la India en África, había sido profesora rural. Y lo que ella escribió en este artículo en los 80s era una crítica a la manera en que los feminismos del norte global habían representado a las mujeres del mal llamado tercer mundo siempre como víctimas. Víctimas del capitalismo, víctimas del colonialismo, víctimas de las religiones patriarcales. Y con estas prácticas de lo que ella tipificaba como colonialismo discursivo, habían colonizado sus vidas, silenciando y negando la capacidad de agencia de transformación social. Y bueno, era una provocación muy fuerte, sobre todo ella era entonces estudiante doctoral, como algunos de ustedes aquí, que viniera a decirles a las grandes feministas del norte, tomaba un proyecto editorial con sede en Inglaterra, pero donde se escribía mucho desde toda Europa y Estados Unidos, para ir analizando este colonialismo discursivo. Cuando yo leí por primera vez este artículo, me hizo pensar mucho en los nortes del sur, es decir, en qué manera las academias urbanas, eurocentradas de América Latina estaban utilizando el mismo colonialismo discursivo para colonizar la vida de las mujeres indígenas, de las mujeres de sectores populares, de las mujeres afrolatinoamericanas, con sus representaciones. Y me di a la tarea de traducir este artículo, su primera traducción al español la hice yo en un libro que se llama Descolonizando el feminismo, teorías y prácticas desde los márgenes. Y esta pequeña traducción después se imprimió en folletitos piratas, como decimos, y circulaba en muchas comunidades indígenas. Porque lo que Chandra planteaba puso en discurso académico lo que muchas mujeres indígenas, campesinas de sectores populares venían diciendo. Y es que las mujeres feministas que las querían salvar estaban apropiándose de su dolor, de su sufrimiento social en sus carreras académicas, sin entender ni la manera en que ellas entendían las justicias, ni la emancipación, ni las opresiones. Era una crítica muy fuerte, sobre todo dirigida a una comunidad de la que yo era parte. Ya desde el 1992, con el movimiento de 500 años de resistencia indígena, negra y popular,
se habían hecho pública la denuncia de la continuidad de este colonialismo por parte de mujeres indígenas organizadas. Y algo que se planteaba desde esta voz, que no había planteado el movimiento indígena más amplio, era que estas formas de violencia y desigualdad colonial que reproducían los estados coloniales también se reproducían al interior de la unidad doméstica. Y dicho en muchos de sus lenguajes es: no podemos acabar con el finquero que está allá afuera sin quitar al finquero que tenemos en la casa. Y era una crítica muy fuerte al interior del movimiento indígena. Pero algo que yo quisiera plantear es que muchos de estos escritos eran ya teorizaciones de esto que ahora llamamos colonialismo epistémico y que no siempre se reconocen como la genealogía de las teorizaciones, por ejemplo, del grupo Colonialidad-Modernidad o de mucho de lo que hoy conocemos como teorías descoloniales. Ellas planteaban ya cómo la violencia machista, el racismo y el colonialismo estaban imbricados. Y estas teorizaciones se presentaban en forma de memorias, de encuentros, de manifiestos, inclusive en forma de poesía. Yo doy un curso que se llama Epistemologías de la Descolonización, en donde rastreamos cómo este concepto de descolonización epistémica estaba ya presente en los escritos, desde los escritos de Quintín Lame en Colombia hasta el Manifiesto de Barbados en los años 70, y que desde la academia generalmente no se consideran esos escritos como teorizaciones. Entonces, una primera propuesta o provocación es desestabilizar la comprensión de lo que es la teoría y tratar de acercarnos a esas otras formas de registros textuales en donde se nos está hablando ya de muchos de estos términos. Por ejemplo, en el feminismo, el concepto de interseccionalidad que populariza la jurista Kimberly Crenshaw a principios de los años 90, jurista afroamericana, es un concepto que ya estaba presente en muchos de los documentos de los movimientos indígenas en América Latina. Pero desde la academia, cuando nos acercamos a ese tipo de documentos, generalmente lo hacemos desde el análisis del discurso como testimonio o como fuente, y no dialogamos con ellos como teorizaciones sobre el mundo. Y yo creo que un elemento fundamental para descolonizar la academia es diversificar la currícula, empezar a incluir estas otras formas de teorizar. Posteriormente a estos documentos de los años 80, 90, en donde ya se estaba teorizando sobre esto, tenemos toda una nueva generación, sobre todo fines de los 80, principios de los 90, de intelectuales indígenas que vienen a cuestionar a los feminismos urbanos centrados y muy etnocéntricos también, sobre la manera en que se está representando la exclusión de las mujeres indígenas. Ellas vienen a apuntar una vez más el vínculo entre antropología y colonialismo, pero también entre feminismo y colonialismo. Y critican este etnocentrismo del feminismo, pero también plantean que una agenda feminista que no sea antirracista es una agenda que está dejando fuera una estructura de dominación fundamental para el patriarcado, que es esta estructura colonial racista. Bueno, ahí las fotos que tenemos son Aura Gómez y Emma Chirich, dos antropólogas feministas mayas guatemaltecas que han publicado extensamente sobre el vínculo entre colonialismo y feminismo y han desarrollado una crítica al respecto. Pero la lista es muy larga y muchas de ellas no están en los cursos sobre feminismos y ni siquiera en los cursos sobre feminismos y descolonización. Están los trabajos de Marta Sánchez, compañera musga, que murió apenas hace 2 meses, una pérdida muy fuerte para todo el movimiento indígena. Georgina Méndez, maya chol, que ha venido trabajando, una de las pocas intelectuales mayas que ha trabajado en Colombia
en Guatemala y en México. Felicitas Martínez, una de las dirigentes de la Policía Comunitaria, Alma López, Maya Cachiquel, bueno, Emma Cumes, Irma Alicia Velázquez Nimantuj, que Irma es mucho más conocida porque ha publicado en inglés, porque hizo su doctorado en Estados Unidos, entonces se le ha conocido más. Gladys Utsul, a quien han tenido ya aquí en Coimbra, Millaray Painemal, solo por mencionar algunas. Creo que es fundamental conocer parte de este legado, porque a mí me ha pasado en seminarios sobre descolonización del feminismo, donde seguimos citando a los hombres del norte global que hablan sobre descolonización, aún en los cursos sobre feminismos, ¿no? En México se había hecho periódicamente un curso de verano que encabezaba Gross Vogel, y tenía una sección de feminismos en donde leíamos a Dussel, a Boaventura, a Gross Vogel, a Mignolo. Decía, bueno, es una ironía, porque finalmente lo que Boaventura aquí presente nos hace es una invitación a abrir nuestros horizontes, no a seguirlo leyendo solo a él, ¿no? Entonces, hay una misma contradicción en esas perspectivas que no amplían su currícula para incluir estas otras voces. Y estas voces han sido fundamentales para teorizaciones de feminismos que nos autodefinimos. Yo soy parte de la red de feminismos descoloniales, que tenemos 15 años trabajando juntas, de la que fue parte Aura Cumes en su primera etapa. El mismo grupo de epistemologías del sur con Karina Vidaseca, el trabajo de Yudelkis Espinosa, que ha estado creo que también aquí en Coimbra, creo que me la encontré una vez aquí en Coimbra, tal vez no en el CES, pero me la encontré aquí. Aquí son algunos de los textos que han surgido de estas posturas dentro del feminismo que han estado muy inspiradas por estas críticas. El libro de Descolonizando el Feminismo es un libro que sacamos en el 2003, donde yo traduje por primera vez los dos artículos de Chandra Mohanty. Traduje también a Saba Mahmood, que era una compañera feminista musulmana pakistaní, Tarsila Rivera, que es una compañera peruana, y era aymara, y era una invitación a ampliar las perspectivas de nuestros feminismos. Estos son solo cuatro ejemplos de algunos de estos corpus de literatura que surgen desde esta crítica. Y en esta crítica nos encontramos entre una tensión muy fuerte entre el orientalismo y el eurocentrismo, es decir, entre perspectivas que muy fácilmente pueden caer en la tentación de orientalizar, retomando el concepto de Edward Said, a las mujeres indígenas y pensar que estas otras epistemologías son las que nos van a salvar a todas. Y esto puede ser como una contraparte a las perspectivas bastante eurocéntricas de estos globalismos localizados de los derechos universales de las mujeres. Y creo que entre estos dos extremos hay un camino entre acercarnos a esto, a estos diálogos de saberes, a esta perspectiva que Boaventura ha llamado la ecología de saberes, recuperando nuestras trayectorias dentro de los feminismos urbanos, pero estando dispuestas a desestabilizar nuestras certezas en torno a los conceptos de persona, de emancipación, de justicia. Quisiera retomar un poco para abrir el diálogo con lo que se ha venido produciendo en Coimbra, en estas lógicas de dominación que el feminismo occidental hegemónico ha reproducido, pensando en los aportes para desestabilizar nuestros paradigmas que ha hecho parte de la obra de Boaventura, ¿no? Esta monocultura del saber feminista que ha marcado los grandes encuentros de Beijing, del Cairo, las convenciones de la CEDAW, en donde hemos celebrado que los derechos de las mujeres sean derechos humanos. Sin embargo, en esta celebración de este gran logro, se han impuesto perspectivas de derechos universales de las mujeres que vienen nuevamente a silenciar otras formas de ser y de estar en el mundo. Solo como ejemplo, después de que se reconocen
los derechos de las mujeres como derechos humanos, se hizo un documental que a lo mejor muchas que tienen trayectoria feminista hemos visto, que se llama Los Tribunales de Viena. En este documental se presentan los matrimonios arreglados en comunidades indígenas, el sati en la India, la mutilación, las prácticas de lo que se denomina mutilación genital y la violencia doméstica en zonas urbanas, todos homogenizados como violaciones a los derechos humanos sin ningún contexto. Y creo que más allá de esta denuncia que puede tener el documental, es en la falta de contexto en donde esta monocultura del saber feminista excluye las voces, excluye las diferencias. Y también en esta narrativa vemos una monocultura del tiempo lineal en donde las feministas urbanas, el norte en el sur, muchas de nosotras en nuestros propios países de América Latina, son la vanguardia. Es a donde todas debemos llegar. Y los peligros de esta monocultura del tiempo lineal se van acompañados de una agenda de desarrollo, el GED, Gender and Development, o el MED, Women and Development, en el que la idea era que la solución para las mujeres del mal llamado tercer mundo era la incorporación al desarrollo desde esta perspectiva lineal de la historia. Y esto evidentemente llevaba a una naturalización y un silenciamiento de las diferencias. Como nosotras, las feministas urbanas, las feministas del norte global, las que habíamos leído a Lucy Garay, a Simone de Beauvoir, las que nos habíamos apropiado, nos habíamos empoderado, éramos la vanguardia, entonces éramos quien podíamos salvar a estas mujeres. Asumíamos que entendíamos cómo funcionaba la subordinación y que teníamos las herramientas que íbamos a compartir. Y esta naturalización y este silenciamiento de las diferencias llegó en forma de talleres feministas a los últimos rincones de América Latina y llegó con metodologías de empoderamiento que partían de perspectivas liberales de la persona y de perspectivas liberales de los derechos de las mujeres. Evidentemente, todo esto implicó una lógica de la universalización. Y era muy difícil en estos contextos apuntar hacia estas distintas lógicas de dominación sin ser descalificada como relativista cultural. Y creo que una de los grandes retos ha sido cómo plantear la importancia de construir una agenda emancipatoria desde las epistemologías propias, desde el reconocimiento de que existen distintas maneras de ser y de estar en el mundo, de imaginar las justicias y de luchar por la emancipación. Y estar dispuestas a desestabilizar nuestras certezas. Y esto es especialmente difícil para quienes hacemos investigación activista, ¿no? Porque el activismo, pues lo que implica es tener un posicionamiento político e impulsarnos hacia la transformación social. Y esto requiere certezas, ¿no? ¿Cómo te movilizas desde la incertidumbre? Requiere certezas. Entonces, estar dispuesta a poner estas certezas en diálogo y a repensar tus estrategias en búsquedas epistémicas que son políticas, pues implica un ejercicio de deconstrucción profundo que no siempre estamos dispuestas a hacerlo. Y hoy quisiera hablar de cuál fue mi propio camino en estas desestabilizaciones y de tres diálogos que fueron epistémicos y políticos que han sido muy importantes para la descolonización de mi propio feminismo. Uno es el diálogo con las mujeres zapatistas, otro es el diálogo con una organización continental que se llama el Enlace Continental de Mujeres Indígenas, y la tercera es el diálogo con un proyecto feminista anticarcelario, que es la colectiva Hermanas en la Sombra, que a partir de la pandemia ha sido promotor de la creación de la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. En cada uno de estos espacios me ha tocado hacer investigación activista desde distintos posicionamientos. El movimiento zapatista, con la Ley Revolucionaria de Mujeres, que se dio a conocer el 1 de enero de 1994,
fue el primer movimiento revolucionario de las Américas que puso la agenda de las mujeres en el centro de su agenda política. Ni los Tupamaros, ni la URNG en Guatemala, ni el Frente Sandinista, ni el FMLN en El Salvador habían incluido los derechos de las mujeres como centrales en su agenda política. Y esto implicó esta ley que se dio a conocer el 1 de enero tenía demandas específicas para los hombres de las comunidades, demandas hacia el Estado mexicano y demandas hacia el propio EZLN. Y algo que puso en la mesa esta movilización fue el vínculo entre las luchas del capitalismo, el colonialismo y las luchas antipatriarcales. Yo tuve el privilegio de ser invitada para ser asesora del EZLN en los diálogos de paz que tuvieron lugar a partir de 1995, un año después del levantamiento zapatista, en el que ellas invitaron a algunas compañeras que trabajábamos en comunidades rurales e indígenas desde una agenda feminista a ser parte de su cuerpo de asesores, lo cual no había pasado tampoco nunca con un movimiento revolucionario. Y para mí esta participación en los diálogos de paz fue una oportunidad única para desestabilizar mis certezas. Una de las luchas muy importantes que han hecho las mujeres zapatistas ha sido la lucha al interior de sus propias comunidades. Porque una cosa es tener una ley, y lo sabemos en las zonas urbanas donde hemos alcanzado leyes muy importantes que no son prácticas, y otra cosa es qué pasa con la justicia comunitaria en cada una de estas regiones. Y esto ha implicado una reconstitución del derecho indígena en las comunidades utilizando la ley revolucionaria de mujeres para repensar la justicia comunitaria e incidir por la participación de las mujeres zapatistas en los espacios de justicia comunitaria. Con esto quiero plantear que nos ha tocado a lo largo de más de 25 años de acompañamiento en la lucha zapatista ver cómo ha ido cambiando la justicia comunitaria, porque la ley zapatista era una cosa, pero seguían habiendo un hábitus muy fuerte en las comunidades zapatistas con respecto, por ejemplo, a los matrimonios arreglados, con respecto a la herencia de la tierra. Entonces, ha sido generaciones de jóvenes zapatistas que han estado incidiendo en la justicia comunitaria. Y una de las apuestas importantes de estos espacios de justicia ha sido una justicia no punitivista. ¿Cómo pensar los espacios de justicia comunitaria como espacios de sanación y de reconstrucción del tejido comunitario? Para mí, que he trabajado en cárceles durante 15 años, ha sido también un espacio súper interesante para ver cómo podemos repensar una justicia que lleva a la sanación y no al castigo. ¿Y qué retos se implica? Porque por supuesto que hay muchísimos retos en estos espacios para lograr la conciliación que se busca para aplacar el corazón, para tranquilizar el corazón. Y que la ley, por ejemplo, para la eliminación de todas las formas de violencia hacia las mujeres en México, un logro de la lucha feminista, prohíbe. La ley prohíbe la conciliación. ¿Cómo se está entendiendo la conciliación en las comunidades zapatistas y cómo la entienden las feministas en las ciudades? ¿Y qué implica prohibir la conciliación? Creo que son muchas de las preguntas que no siempre se hacen cuando vamos logrando estas leyes. Y otras de los elementos importantes que ellas han apostado en el espacio de justicia comunitaria es a la reconstitución de los reglamentos comunitarios. Porque aparte de la ley revolucionaria, cada comunidad tenía sus reglamentos comunitarios. Y ha sido una generación de jóvenes zapatistas que ya nació dentro del marco de este experimento societal que son las regiones autónomas zapatistas. No me da aquí para desarrollar todo lo que implica este experimento societal, pero en resumen les podría plantear que fue una apuesta que hizo el EZLN después de que fueron traicionados en los diálogos de paz, a reconstruir en las regiones autónomas una autonomía de facto, en donde se creó una educación autónoma, un sistema de salud autónoma, un sistema de justicia autónomo,
en donde se empezaron a escribir libros y a reconstruir la historia propia en celtal, tzotzil, español, tojolabal, y se dio todo un proceso de repensar la educación autónoma. Ya hay generaciones de jóvenes que se formaron en este sistema y que han incidido en las formas de hacer justicia. Y esta nueva generación de jóvenes zapatistas, el año pasado se involucraron en un proyecto de construcción de alianzas anticapitalistas en lo que se conoció como la travesía por la vida. Y la apuesta ahí era que pudieran llevar esta articulación de alianzas más allá de las comunidades autónomas, visitando otras experiencias de resistencia urbanas y rurales en Europa. Esto causó, se pueden imaginar, mucha crítica de por qué salir de México en medio de la crisis del COVID cuando todos estábamos encerrados, cuando la apuesta era el autocuidado y el distanciamiento social. Y ellos pusieron en la mesa el vínculo entre el COVID y la crisis del proyecto civilizatorio que estamos viviendo. ¿Cómo poder entender la crisis de COVID-19 como parte de una crisis más amplia en la que este proyecto civilizatorio, industrializador, depredador, que se basaba en el despojo, estaba pues siendo el contexto en el que se estaba dando esta crisis? Y cómo era importante construir vínculos anticapitalistas con otros movimientos. Bueno, ellas planteaban no solo para abrazar a quienes en el continente europeo se rebelan y resisten, sino también para escuchar, aprender de sus historias, geografías, calendarios y modos. En el marco de esta iniciativa, yo fui parte de una asociación que se llama Por el Florecimiento de los Pueblos, en el que estuvimos movilizándonos para conseguir el barco en el que ellas vinieron y para poder apoyar pues todo el proceso que implicó esta movilización. Y fue muy interesante porque la conformación misma de la primera y la segunda delegación, con una mayoría de mujeres que incluían a una otroa, a una compañera que no se definía ni como hombre ni como mujer, era reflejo de las transformaciones que ya se están dando en las nuevas generaciones de jóvenes zapatistas, que han tenido que enfrentar pues una herencia colonial muy fuerte del cristianismo en torno a desde la sexualidad hasta la familia, hasta la salud, que seguía vigente cuando empezó el movimiento zapatista, ¿no? Ha sido un trabajo de hormiga. Y en este trabajo, como planteaba, en donde pues se puso en el centro la agenda de las mujeres, se confrontó también lo que ellas denominan las malas costumbres. Y la inclusión de María José aquí en la foto, en la delegación, pues sí representó un cambio en una herencia muy homofóbica y transfóbica que sigue existiendo en los movimientos indígenas aún de izquierda en América Latina. O sea, pues 500 años de herencia colonial del cristianismo, aunque pues sí existían regiones indígenas como la región del Istmo de Tehuantepec, donde existe una tercera identidad de las muches en las zonas zapotecas, la mayoría de las comunidades indígenas en América Latina siguen siendo bastante homofóbicas y transfóbicas, porque hay una herencia colonial muy fuerte al respecto. Entonces, la reivindicación de esta agenda como parte de la agenda política del zapatismo, y que haya sido María José la primera que baja del barco en Vigo, tenía un peso simbólico de cómo se estaba posicionando esta agenda dentro de lo que era pues la agenda política anticapitalista del zapatismo. Mi colega y amiga Silvia Marcos ha escrito mucho sobre cómo había, previo a la llegada de la colonia, muchos principios de estas identidades no binarias que eran legitimadas en el México prehispánico.
Aquí abrimos un gran debate que no quiero abordar porque no todos los pueblos mesoamericanos compartían las mismas perspectivas. Sin embargo, sí es evidente que el colonialismo y el cristianismo vinieron a imponer una cultura heteronormada y binaria que sobrevive en muchas de nuestras comunidades rurales y urbanas en América Latina. ¿Y de qué manera las otroas son recibidas por la comunidad LGBTI como integrantes de su comunidad? Aunque ellas están hablando desde otro lugar cultural, pues abre otro tipo de alianzas, ¿no?, en ese sentido. Bueno, en este primer diálogo, tres elementos que quisiera yo poner en la mesa de esta desestabilización de mis certezas de las que yo les hablaba, es en la importancia que para ellas tiene lo comunitario. ¿De qué manera una reivindicación que para mí como feminista era fundamental, mi cuerpo es mío, ¿no?, gritaba yo en las calles cuando estábamos peleando por la legalización del aborto? ¿Qué pasa con esta reivindicación, mi cuerpo es mío, cuando el cuerpo no termina donde termina la carne? Cuando el cuerpo se concibe más allá del cuerpo físico. Cuando lo que pasa en la comunidad me duele en el cuerpo. Y me duele en el cuerpo físico y en el cuerpo espiritual que está más allá. ¿Cómo pensar en la sanación cuando estoy pensando el cuerpo desde otro lugar? Pues son desestabilizaciones epistémicas muy fuertes, porque para mí lo físico era el centro de mi agenda política, ¿no? Y la otra apuesta muy, muy importante tuvo que ver, y esta la reafirmo después de mi trabajo en las cárceles, es ¿qué hacemos con los perpetradores? Y bueno, hay un feminismo punitivista muy, muy fuerte que ha luchado por mayores penas, cada vez mayores penas para el feminicidio, para la violencia doméstica, y le hemos apostado a la ley del Estado patriarcal que cuestionamos con esta gran contradicción. Le pedimos al Estado que nos cuide, le pedimos al Estado que haga más leyes, le pedimos al Estado que vigile nuestro espacio y nuestro hogar, a la vez que denunciamos que el Estado es un Estado patriarcal. ¿Qué alternativas tenemos frente a eso? ¿Queremos más leyes? ¿Queremos endurecimiento de las leyes? ¿Y qué implicaciones tiene el endurecimiento de las leyes? ¿Qué queremos hacer con los perpetradores? Y bueno, no tengo aquí respuestas, pero lo que sí me doy cuenta es que en las regiones autónomas zapatistas no están apostándole al Estado patriarcal. Y en una crisis de derechos humanos de las que les voy a hablar el viernes, es la única región de México en donde no hay feminicidio, no hay violencia doméstica, no hay desaparición de personas, no hay cárceles y no hay leyes contra el feminicidio. Entonces creo que algo nos están diciendo estos experimentos societales de los que tenemos mucho que aprender, ¿no? Y bueno, el otro elemento que creo que para mí ha sido también una lección y que se acerca a las discusiones que hay aquí en Coimbra sobre el pluralismo jurídico. ¿De qué manera podemos, desde la agenda feminista, considerar luchas políticas que puedan acompañar la búsqueda de justicia en otros espacios de justicia que no sean necesariamente las fiscalías y los ministerios públicos? Y en ese sentido, ¿qué tipo de proyectos feministas debemos construir que estén abiertos a otros espacios de pluralismo jurídico? Y otro de los espacios más amplios en donde también ha sido un espacio de muchas lecciones es el Enlace Continental de Mujeres Indígenas. El enlace se forma un año antes que se da a conocer el EZLN y reúne a mujeres indígenas de todas las Américas, desde Alaska hasta la Patagonia. Y es un espacio que se forma mucho a partir de los encuentros que hubo con la conmemoración de los 500 años en 1992, cuando muchas mujeres que venían de organizaciones mixtas empiezan a plantear sus inquietudes
de cómo el movimiento indígena continental no estaba incluyendo sus demandas específicas como mujeres. Y es un espacio con muchos retos, porque las lenguas coloniales son muy diversas, entonces incluye a compañeras First Nation, que aparte de su idioma hablan francés, incluye a compañeras Native American, que aparte de su idioma hablan inglés, incluye a compañeras indígenas de Labia Yala, que aparte de su idioma hablan español o portugués. Entonces, en estos encuentros, pues hemos tenido que buscar traducción. Y a mí me ha tocado entrar a estos espacios como traductora de las compañeras Native American de los Estados Unidos al español. Y después acompañar a las compañeras del Enlace Continental de México en distintos espacios, en encuentros que han tenido en Canadá y en Lima. Y pues aquí nuevamente tenemos unas demandas específicas con discursos y prácticas que tienen varias interlocuciones. Hacia los movimientos feministas de las Américas, decirles, mientras ustedes no tengan una agenda antirracista y anticolonial, el feminismo no nos interpela, no es nuestro espacio de lucha. Y al interior de los movimientos indígenas, mientras ustedes no cuestionen las violencias cotidianas que se reproducen en la casa y en las organizaciones indígenas, estos espacios de las organizaciones indígenas no son nuestra casa. Entonces, ha sido una lucha con muchas aristas en ese sentido, ¿no? Y en este espacio, es un espacio donde confluyen muchas genealogías políticas. En el libro Multiple Injustices yo reconstruyo un poco estas genealogías y también muchas generaciones. Están compañeras que se formaron en los movimientos revolucionarios, ¿no?, que vienen de movimientos revolucionarios de México y Centroamérica y que en ese sentido pues tienen una línea marxista muy fuerte, son líderes indígenas pero vienen con una formación de la izquierda marxista. Tenemos a compañeras que se formaron con la teología de la liberación, la teología india, la teología feminista, entonces vienen de una iglesia de izquierda muy crítica a las instituciones, pero de una iglesia que no tiene la misma trayectoria de las compañeras marxistas indígenas. Tenemos a las que se forman con los feminismos rurales, que tienen en el centro la agenda feminista. Y solo para mostrarles la complejidad de este espacio político, en uno de los encuentros que tuvo lugar en el estado de Guerrero, en México, varias de las compañeras mayas guatemaltecas que han hecho de su cosmovisión indígena una herramienta política de lucha, dirigieron un ritual para darle gracias a la Madre Tierra y poder empezar el trabajo de discusión política con este ritual. Pero el ritual se estaba alargando mucho y las compañeras más jóvenes querían ya empezar en las mesas de trabajo porque había toda una agenda sobre cómo hacer alianzas con las Native Americans contra las mineras que estaban haciendo la desposesión. O sea, había muchos puntos que había que tratar. Entonces interrumpieron el ritual. Se interrumpió y se fueron a las mesas de trabajo y después había muchas tensiones porque hay muchas diferencias políticas. Y las compañeras mayas planteaban que parte de las tensiones en las mesas de trabajo era porque se había interrumpido el ritual y no se había permitido empezar con una armonización. Yo veo a una mujer ya grande, mixteca de Guerrero, del estado de Guerrero, donde hubo una guerrilla marxista en los años 70, el EPR, y ella traía un huipil muy bordado y tenía un pelo blanco largo hasta la cintura. Cuando yo la vi, imaginé que era una de las guías espirituales. Entonces me acerco y le digo, hermana, he estado escuchando que como no se hizo bien el ritual de armonización, por eso es que ha habido tantos problemas. Y voltea y se me queda viendo y me dice, hay tantos problemas porque no se ha hecho trabajo de base. ¿Por qué no se prepararon para la reunión? ¿Qué tú no sabes que la religión es el opio del pueblo? Entonces, para mí fue muy interesante
porque mis propios prejuicios de cómo se veía físicamente asumieron, y después supe que ella había sido guerrillera y era alguien que venía de una trayectoria marxista de lucha revolucionaria. Es decir, en el movimiento indígena de mujeres hay una gran diversidad, como la hay en muchos de los movimientos de izquierda de América Latina. Y construir alianzas al interior del movimiento ha implicado mediaciones y articulaciones y encontrar puntos de conciliación que han permitido que el enlace continental siga siendo uno de los movimientos de mujeres indígenas más importantes del continente. Y también desde ahí tenemos que hay muchas teorizaciones. Ellas están ya publicando sus manuales, publicando sus escritos, planteando, por ejemplo, ahorita vamos a ver algunas de sus teorizaciones, pero planteando cómo entenderíamos los derechos de las mujeres si pensamos que la naturaleza es parte de nuestro cuerpo, si dejamos de separar la diferencia entre persona y naturaleza, entre humanos y no humanos. Si rompemos con la dicotomía entre humanos y no humanos, ¿cómo imaginamos los derechos de las mujeres? Y aquí les quería compartir unas de las textos que me parecen a mí más interesantes que sacó el Enlace Continental en uno de sus documentos políticos, en donde ellos hablan, ellas, de cuatro conceptos fundamentales en su cosmovisión: el equilibrio, el respeto, la dualidad y la cuatriedad, que es un neologismo que ellas han construido tomando la cruz maya de cuatro, de equilibrio de cuatro, ¿no? Ellas plantean que frente al individualismo feroz que promueve el capitalismo globalizador, reivindican el valor de lo comunitario, entendiéndose este término como una vida en relación estrecha de las personas con su entorno, en una condición de respeto e igualdad. Nadie es superior a nadie. Y aquí vemos una negociación entre quienes reivindican esta cosmovisión mesoamericana y las marxistas, que tienen una preocupación anticapitalista, porque este principio comunitario es planteado como un principio anticapitalista. Frente a los efectos depredadores del desarrollismo neoliberal, reivindican el equilibrio, que es velar por la vida y permanencia de todos los seres en el espacio, y la naturaleza. La destrucción de alguna de las especies afecta a los demás seres. El uso racional de los recursos materiales nos conducen al equilibrio y a la rectitud en nuestra vida. Entonces tenemos nuevamente aquí una apuesta por la relación entre humanos y no humanos distinta. Frente a la violencia y a la dominación de los más fuertes sobre los más débiles, en los que se basa la concepción liberal de la sobrevivencia de los más aptos, ellas proponen el respeto, que parte de la concepción indígena de que nuestras mayores son de mayor respeto, actitud que se extiende a todos los demás seres de la naturaleza. Ante la superioridad de lo masculino frente a lo femenino, que reivindican muchas de las ideologías patriarcales, ellas proponen la dualidad o el dualismo, en que lo femenino y lo masculino están en una misma deidad, son dos fuerzas energéticas en uno mismo que permite el equilibrio en la visión y la acción, es la integridad en todo lo que nos conduce a la complementariedad. Es un concepto de complementariedad muy diferente al que reivindicaba Evo Morales, por ejemplo, en Bolivia, para no hablar de desigualdades de género, porque ellas están hablando de la complementariedad de lo masculino y lo femenino también en cada una de nosotras, ¿no? No están pensándolo como este mundo heteronormado, separado. Y frente a la fragmentación de los imaginarios colectivos y la renuncia a los análisis sistémicos que el posmodernismo nos ha venido planteando, nos plantean la importancia de ver los vínculos entre las distintas luchas con el concepto de cuatriedad. La cuatriedad es la totalidad, el equilibrio cósmico, lo completo representado en cuatro puntos cardinales, la unidad y la totalidad del universo. Ver hacia atrás y hacia adelante, hacia un lado y hacia el otro.
Ver por los lados es cuando es posible luchar por la unidad, una fuerza capaz de transformar las desigualdades que sufren nuestros pueblos por las políticas neoliberales y globalizantes. Estas teorizaciones las saqué de la memoria de la primera cumbre de mujeres indígenas en el 2003. Es muy, para mí es súper inspirador porque no están ellas planteando desde un esencialismo que esta cosmovisión es lo que rige nuestras comunidades, que son complementarias, porque esa ha sido una excusa que se ha tratado de plantear desde el movimiento indígena para no discutir las desigualdades. Ellas están diciendo, estos son principios epistémicos que queremos retomar para la construcción de este mundo más justo en el que queremos vivir. No es que nuestras culturas sean ya armónicas, duales, complementarias, comunitarias. Nuestras comunidades han sido marcadas por el neoliberalismo, por el despojo, por el cristianismo, por el colonialismo. Pero estos principios nos pueden permitir construir este proyecto societal al que aspiramos. Para mí es muy interesante acercarme a estos principios, entre otras cosas porque fue a partir de estas teorizaciones que ellas lograron negociaciones también con algunas de las compañeras que venían de movimientos más laicos, en donde la cosmovisión se convierte ya en una herramienta de lucha, en una herramienta de lucha que no se está centrando en un pasado idílico, sino que está planteando la necesidad de la reconstitución de un presente colonial. Y en este sentido creo que ellas también están planteando una reconceptualización del género y de la cultura, porque están planteando que las demandas de reconocimiento de este carácter pluricultural de los estados latinoamericanos se haga a partir de una definición más amplia de cultura, no una perspectiva esencialista, que incluye las voces y representaciones de quienes cuestionan a los grupos hegemónicos en sus comunidades. Sus propias voces de crítica a las malas costumbres son parte de esta cultura para la que buscan reconocimiento. Esto es súper importante porque esto rompe con la idea que muchas feministas liberales como Moller Okin plantea. Ella tiene este libro desde la politología que se llama It's Multiculturalism Bad for Women. Es el multiculturalismo malo para las mujeres, en donde ella toma una perspectiva esencialista de la cultura y luego le da el de palos con un paradigma liberal de multiculturalismo, ¿no? Y ellas lo que están planteando aquí es que nuestras prácticas de resistencia son cultura, no nada más la cultura de los grupos hegemónicos en nuestras comunidades. Y es para esta cultura para la que estamos buscando reconocimiento, para esta diversidad de voces y experiencias que le dan sentidos a los colectivos humanos. A nivel político, ¿qué implica esto? A nivel político implica que frente a los estados están planteando la importancia del reconocimiento de las autonomías indígenas, de la diversidad cultural, de en muchos casos, dependiendo de las regiones, inclusive de un marco legal de pluralismo jurídico, pero frente a sus comunidades están planteando queremos tener incidencia en cómo se define la autonomía indígena, queremos tener incidencia en cómo se reconstituye la justicia propia, ¿no? Entonces, es una lucha en varios registros y, por lo tanto, llena de retos. Y quisiera cerrar hablando de la experiencia con la colectiva Hermanas en la Sombra, en donde ha habido pues todo un desarrollo de una crítica a la justicia del Estado patriarcal, pero también a los feminismos punitivistas, que en muchos de nuestros países pues son feminismos muy fuertes, son muchos de los que encabezan las marchas, ¿no? Más cárcel a los perpetradores, más castigo. Desde hace 14 años yo he venido trabajando con mujeres, empecé trabajando con mujeres indígenas presas, y me interesaba ver cómo el racismo y el colonialismo marcaban la falta de acceso a la justicia. Y en este caminar me tocó apoyar a crear la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, en donde las mujeres escriben, editan, diseñan y empastan sus propios libros, en donde hay una lucha por la autorrepresentación. En este colectivo empezaron las mujeres que sabían escribir, escribiendo las historias de las que no sabían escribir. Pero en este proceso de diálogo entre ellas,
Muchas de las que no sabían escribir aprendieron a escribir. No voy a hablar aquí de este proceso, pero no hubo ningún método Freire de la palabra generadora ni nada. Fue interesantísimo porque no era un proyecto de alfabetización, era un proyecto de memoria. Y en este sentido, como cuando se escribía y se les leía en voz alta lo que habían escrito, este escuchar su propia historia y seguirla en una hoja impresa empezó a producir una apropiación de la palabra escrita. Y este proceso era también un proceso de reflexión al leer en voz alta lo que se iba escribiendo sobre la manera en que tanto las violencias patriarcales como el racismo y el colonialismo influían desde el despojo para la construcción de cárceles que se construían en terrenos comunales, que era las cárceles, el complejo industrial penal en América Latina, en muchos lados está construido en base al despojo de los pueblos indígenas, en base al despojo de sus tierras coloniales. Muchas de las mujeres indígenas encarceladas fueron secuestradas por el Estado patriarcal en el sentido en que fueron sacadas de sus territorios, de sus regiones indígenas, sin ningún respeto al pluralismo jurídico, fueron juzgadas por el derecho penal, por el derecho criminal, y fueron alejadas de sus comunidades y sus familias. Y todos estos temas fueron saliendo en las reflexiones y una crítica muy fuerte a las cárceles como solución a la conflictividad social, ¿no? Si nos extrañamos un poco del modelo, como una sociedad que ha encontrado la cura contra distintos tipos de cáncer, que ya llegó a la luna, sigue utilizando métodos medievales ante la conflictividad social, que es la segregación y el aislamiento de los cuerpos. Y siguen siendo, por más que cambien de nombre, modelos punitivos. Aunque se les llame reinserción social, readaptación social, son modelos punitivistas. ¿Qué implica pedir más castigo y más cárceles desde el feminismo? Fortalecer el complejo industrial penal, que es parte de un modelo capitalista y patriarcal cada vez más marcado por el modelo norteamericano a través de los financiamientos. Y bueno, en esta apropiación del proceso editorial, pues ellas han venido escribiendo y publicando sus propios libros que tienen un eje muy fuerte de crítica anticarcelaria y antipunitivista. Estos son algunos de los libros que ellas tienen ya publicados. Llevan 17 libros publicados. Ellas hacen todo el proceso, escriben a través de los talleres, capturan, diseñan, editan sus propios libros. Si les interesa, se puede buscar en la página y se bajan gratuitamente. Se llama Hermanas en la Sombra, la página. Varios de estos libros están ahí. Y el 24 voy a hablarles de la alianza que han construido ellas con las Madres de Desaparecidos y de los proyectos editoriales y de memoria que han hecho con Madres de los Desaparecidos, que han llevado esta crítica al punitivismo a un sector que cuando empezó a movilizarse era profundamente punitivista, que eran las madres de los jóvenes desaparecidos. Y como parte de esta red, ya para cerrar, a partir de la pandemia hubo una preocupación muy fuerte por lo que estaba pasando en las cárceles con el COVID-19. Todo este modelo de segregación y hacinamiento entró en crisis cuando el COVID entró a las cárceles. No hay servicios médicos, el distanciamiento social, la utilización de lavarte las manos en cárceles donde no hay agua, pues empezó a crear una crisis de salud muy fuerte en las cárceles. Y entonces ya estábamos en la era del Zoom, ya estábamos dando clases en Zoom, empezamos a lanzar una campaña para ver qué otras organizaciones feministas estaban trabajando en cárceles y qué estaban haciendo para denunciar la forma en que el COVID estaba afectando a las mujeres. Y a partir de esta iniciativa se formó la Red Feminista Anticarcelaria Latinoamericana, que lanzamos una campaña que se llama Liberarlas, con el hashtag América Latina Liberarlas es Justicia. No me voy a detener mucho en esto porque ya me quiero abrir el diálogo, pero ha sido una experiencia muy, muy fuerte porque ha habido la posibilidad de que mujeres excarceladas de Colombia, Ecuador, Brasil, Chile, Argentina y México, somos 6 países ahorita que estamos en la red,
se conecten vía Zoom y coordinemos una estrategia anticarcelaria y antipunitivista que va más allá de solo pedir la excarcelación. Hay una reflexión muy fuerte de la manera en que el complejo industrial penal alimenta también los centros de detención de migrantes, alimenta también toda una industria de securitización militarizada que está presente de distintas maneras en cada uno de los países. Y es una red que está formada por mujeres que han vivido la violencia de la cárcel y quienes no la hemos vivido, como es mi caso, pero con una vanguardia muy fuerte de mujeres excarceladas. Y creo que aquí, en este espacio, viene un cuestionamiento muy fuerte a otra de mis certezas, que tiene que ver con la lucha por el endurecimiento de las leyes para los distintos tipos de violencia. ¿Cómo podemos pensar en justicias feministas más allá de las cárceles? ¿Hacia dónde podemos construir? Y yo creo que voltear la mirada a experiencias como las de las propias regiones autónomas zapatistas nos puede dar pistas de cómo pensar una justicia restaurativa, sanadora, desde las mujeres, que ponga en el centro la sanación y la reconstrucción del tejido comunitario. Pues no quiero decir que tengo aquí respuestas, pero sí plantear que ha habido muchas preguntas a la manera en que yo me construí como feminista, que se han venido deconstruyendo en este caminar con estas distintas colectivas y que hoy quiero, pues, poner aquí en la mesa para el diálogo. Muchas gracias.